Empresa Esloras. Vas a ver barcos. Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a Esloras. ¿Qué hay de nuevo en la industria náutica deportiva local? Es una pregunta que tiene su respuesta en este programa todas las semanas. Bienvenidos a Esloras y esto es lo que tenemos hoy. Aquí en Buenos Aires probamos un semirrígido con casco de aluminio, el AB Alumia 18. Y desde Europa, una novedad del astillero austríaco Frauscher, la 1017 GT. AB Inflatables es una prestigiosa marca italiana que produce embarcaciones neumáticas que llegan a nuestro medio como un producto del Mercosur, por cuanto la planta también tiene sede en Colombia. Hoy vamos a probar uno de esos modelos, el AB Alumia 18. Primera parte de la nota. Ezequiel, Semirrígido AB es una nueva marca que se encuentra en la Argentina. Me gustaría que comencemos hablando del origen de la marca. Bueno, Semirrígido AB es una marca italiana, de origen italiano, con más de 30 años de producción, que últimamente está fabricando en Colombia por una cuestión de Puerto Franco, de cómo le facilita la producción a ellos y cómo abrirse al mundo desde el puerto de Colombia. La marca tiene representada a la Argentina a través de ustedes cuatro modelos esencialmente y estamos probando el Alumina 18. Me gustaría que comencemos hablando por el casco. ¿Por qué el aluminio? ¿Cuál es el beneficio? ¿Cuáles serían las contras, si es que las hay? Particularmente este bote lo que tiene es que está pensado para navegación marina. Entonces tiene una B profunda con una proa bastante alta, lo cual hace que sea de una navegación muy seca. Y lo que mejora en cuanto del plástico reforzado al ser de aluminio es el peso esencialmente. Entonces lo que tenemos es una potencia menor, un consumo menor también gracias al peso y el bote se maneja de una manera mucho más ágil. ¿Cuál es el peso aproximado del casco solo? Está alrededor de los 400 kilos, más el motor. Hablemos de los tubos, dimensiones del tubo, material con el que están hechos. Los tubos tienen 53 centímetros de diámetro, están divididos en 5 compartimentos, están fabricados con Hypalon, Neopren, los ofrecemos con 10 años de garantía y todos vienen con válvulas tipo push-push para inflarlos, que son de origen italiano, que también tienen 10 años de garantía las válvulas. ¿Qué tipo de mantenimiento requiere un tubo de Hypalon? Un cuidado básico, mantenerlo limpio, si se cae algún material corrosivo, limpiarlo inmediatamente, tratar de no exponerlo mucho al sol, si vas al mar, limpiarlo con agua dulce, pero fuera de eso, nada extraño. O sea, se manca mucho más de lo que se soporta cualquier otro tipo de material. En un ratito nada más, segunda parte de la prueba y evaluación al AB Alumia 18. Recuerden que todas las pruebas que hacemos en Esloras pueden verlas también en HD a través de nuestro canal de YouTube. Pausa y al regreso, una novedad desde Europa. Ya volvemos para seguir viendo barcos. Y quiero invitarlos a formar parte de comunidadnáutica.com, el más completo portal de la industria náutica deportiva. Se van a encontrar con contenidos de Esloras, por supuesto, también Paralelo Cero TV y Paralelo Cero Magazine. Recuerden, comunidadnáutica.com. Austria no tiene mar, pero sí astilleros. Tal es el caso de Frauscher Boats,
un astillero importantísimo por cuanto produce embarcaciones de altísima gama como esta lancha que los invito a ver y charlar sobre ella después del auspicio. El astillero austríaco Frauscher Boat lleva ya 3 generaciones construyendo embarcaciones deportivas de altas prestaciones y sofisticados diseños. Tal es el caso de esta Frauscher 1017 que estamos viendo y de la que les enumero sus características. Tiene una eslora total de 9,99 m, manga 2,99 m, calado 85 cm, el desplazamiento es de 3.900 kg, el tope de potencia 2 motores de 430 HP cada uno, el depósito de combustible 520 litros, 50 litros el de agua potable y está habilitada para 13 plazas. La primera versión de esta lancha fue presentada al mercado mundial hace 4 años y comparte el mismo casco que la 1017 Lido. Sus líneas combinan armónicamente lo deportivo con un marcado estilo clásico donde la teca de su cubierta despejada y el diseño del parabrisas ponen especial énfasis. Es una Cudi veloz, segura y muy sensible al trimado por las características de su fondo, con una gran capacidad de desplazamiento que le permite alcanzar grandes velocidades de modo estable y muy buena capacidad de maniobra. Pero no está concebida solo para navegar por encima de los 40 nudos. Su diseño contempla un espacio de convivencia amplio con diversas posibilidades y atractivos. El interior es de estilo futurista, monocromático y con marcados ángulos. Tiene un completo galley y dinette en 2 niveles hacia la proa y baño. El puesto de mando tiene 2 butacas ergonómicas frente a un original y deportivo tablero dotado de completo instrumental. Detrás de las plazas delanteras, 2 amplios solarium enmarcan el acceso trasero al cockpit. Tiene unas prestaciones impresionantes. Es capaz de superar los 43 nudos en condiciones de mar agitado y los 46 nudos en aguas tranquilas. Es un diseño dotado de una excelente obra viva que le permite una navegación seca, confortable y segura. Con un precio que comienza a partir de los 250.000 euros, pertenece a un segmento muy importante en Europa. Pero es muy difícil ver un producto así por estas latitudes. Por eso se las mostramos. Lo mejor de la náutica deportiva local e internacional ustedes los pueden encontrar semanalmente en Paralelo Cero, conducido por Lorena Franceschetti. Los mejores contenidos del programa pueden verlos también en HD a través del canal de YouTube Paralelo Cero Magazine. Y recuerden que estamos en redes sociales. Estamos en Facebook como Esloras TV, estamos en Twitter como @EslorasTV y también pueden seguirnos a través de Instagram. Vamos a una breve pausa, enseguida volvemos. Ya volvemos para seguir viendo barcos. Recuerden que pueden encontrar Paralelo Cero Magazine en los principales kioscos de diarios y revistas de Capital y Gran Buenos Aires y también a través de comunidadnautica.com. Pueden descargar gratuitamente la revista y ver el contenido en digital. Vamos a lo anticipado, segunda parte de esta prueba que estamos haciendo hoy al AB Alumia 18. ¿Cuál es el rango de potencia admisible? Y lo recomendado por el constructor es 90 HP para este bote y 115 máxima potencia. Este bote particularmente viene equipado con una dirección hidráulica de fábrica, lo cual que hace llevar el bote mucho más ligero en comparación con las mecánicas que se acostumbra a poner esta eslora. Este,
¿Cuál es el equipamiento que trae de serie esta unidad? Esta unidad cuenta básicamente con una consola con asiento incorporado, una butaca doble en popa, viene con tanque de combustible incorporado, bombas de achique, todas las luces de navegación, cornamusas, viene con los antideslizantes de piso marca SIDEC. ¿Qué opcionales puede incorporar un comprador a este modelo? Se le puede incorporar charplotter, HF, se le puede poner una torre de aluminio con techo de lona, se le puede poner una torre de esquí, una mesa. ¿Cuál es el origen? ¿De dónde procede el equipamiento del bote? Cada producto se elige lo mejor que ofrece cada rubro. Tanto las herrajes son de una marca americana llamada Gemblax, los antideslizantes, como comentaba, son de SIDEC, la tapicería también es de una marca italiana, los tubos son de Hyperon, de una marca belga. Todos los productos son de primeras marcas de origen. ¿Certificación del modelo? Los modelos, están todos los modelos que construye la fábrica, no solamente este, están certificados por la Comunidad Europea, por ISO y también por NMMA, que es el regulador de Estados Unidos. ¿Cómo ves no solo a este modelo, sino al resto de los modelos de AB, cómo es competitivamente el producto y cómo lo ven insertado al modelo dentro, reitero, del mercado? Es un producto, la verdad, muy competitivo, viene con la primera calidad del mundo, creo que no hay comparación con lo que se ofrece. Es un producto de alta gama para comparación a lo que se viene conociendo acá en el Semi Rígido. Ezequiel, agradezco tus conocimientos y te hago entrega, como es habitual en Esloras, de nuestras gafas de Unión Pacific. Muchas gracias. Seguimos enseguida con los comentarios finales, no se vayan. Hemos probado el AB Alumia 18, integrante de una amplia gama de modelos de embarcaciones neumáticas ahora disponibles en nuestro medio. Comenzamos hablando de las características generales de este modelo. Tiene una eslora de 5,50 m, la manga es de 2,40 m, el calado del casco 20 cm. Diámetro de los tubos 53 cm. Rango de potencia admisible va desde los 90 HP hasta los 115 HP. El depósito de combustible es para 120 litros. El peso de la embarcación es de 405 kilogramos y está habilitada para transportar 8 personas. El casco de aluminio tiene una marcada V en proa con un diseño en carena que lo hace altamente eficiente en presencia de oleaje. El peso del casco, de solo 405 kilos, está aproximadamente unos 150 kilos por debajo de un bote de la misma eslora, pero construido en fibra de vidrio. Un dato a tener en cuenta al momento de pensar en llevarlo en tráiler. Los tubos, de excelente diámetro y con las compartimentaciones de norma, están construidos en Hyperon, conocido por su resistencia a los químicos, temperaturas extremas y a la luz ultravioleta. Viendo el bote de perfil, se observa cómo los tubos se elevan gradualmente de popa hacia proa. Esto incrementa el francobordo en proa, permitiendo una navegación seca. La consola central tiene como mérito un diseño bien logrado, gracias al cual es posible la instalación de instrumental y equipamiento auxiliar con mucha facilidad. Como ya les mencioné, el rango de potencia arranca en los 90 caballos. Nosotros hoy hemos probado esta unidad con el tope de potencia permitida. Se trata de un Suzuki de 4 tiempos con 115 HP de potencia. Es un motor de 4 cilindros multivalvular, equipado con la hélice de serie, con paso 15 por 21 pulgadas. El peso en vacío es de 182 kilogramos. Con este propulsor, el rendimiento del bote es excelente. Tiene una navegación muy firme y estable, mérito del diseño del fondo, maniobra bien y tiene un suave corte de ola. Veamos algunos registros del GPS. A 3.200 vueltas, la velocidad de crucero es 24 nudos promedio. A 5.800 vueltas, la velocidad máxima que dio fueron 42 nudos. El consumo estimado, siempre a potencia constante de crucero, estaría en el orden de los 12 litros hora.
Si bien esta prueba la hicimos en río, entendemos que las performances que tienen pueden ser aún mayores en el mar. Concluyendo, este Alumia 18 que terminamos de probar es un semirrígido disponible en nuestro mercado, donde sobresalen entre tantas características su calidad y las buenas condiciones de navegación. Recuerden que pueden tomar contacto con nosotros a través de esloras.com. Se termina el programa de hoy. Dentro de 7 días, en este mismo horario, los espero con más novedades de la náutica deportiva local y mundial. Chau.